que sabe de esta vez, Margari, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Ay, Dios mío, ya me ha preguntado a mí, ya no veo más. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, es algo ofensivo a todo el mundo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros, ¿vale? Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo, ¿vale? Por eso Cristo es el que manda, es el pastor realmente de aquí, es el que decide, y yo lo que hago es escucharlo y decir, hermano, tenemos que hacer esto. ¿Es el pastor mandando? No, es Cristo que nos está hablando a través de las autoridades que ha puesto, ¿vale? Porque él tiene un propósito. Esta mañana me gustaría que escucharais la predicación de esta mañana. La verdad es que el Espíritu habló de una forma tremenda del plan que él tiene, que no lo voy a revelar para que pueda predicarlo la próxima vez, del plan que él tiene con la humanidad y con la iglesia. Muy bien, el cuerpo de Cristo somos nosotros, ¿vale? Aquí vemos los engranajes, cada uno de nosotros una ruedecita de esta, o mejor dicho, cada congregación es una ruedecita de esta y nosotros somos los dientes. Tú eres un diente, ella es otro diente, y vamos engranándonos en el sistema, porque la iglesia es una, no hay dos. Solamente hay una iglesia. Y algunos están en la tierra y otros están en el cielo con el Señor. Todos formamos una iglesia. Todavía hay gente que no se incorpora a este engranaje, con lo cual el cuerpo está incompleto, está mutilado, necesita completarse. Y esa es una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y Cristo, a través de Pablo, da este versículo en Romanos, que no se pronuncia en 12:5. Así nosotros, siendo muchos, ¿verdad? Nosotros somos un poquito, y en Málaga hay varios miles, en España hay 1 millón, y en el mundo puede haber 500, 600 millones de cristianos, no sabemos. Gente nacida de nuevo. Dice, pues siendo muchos, somos un cuerpo, insertados en Cristo, que es la cabeza, y todo lo demás forma parte de un todo. Con lo cual, el que ama a Cristo debe amar a la iglesia, y el que ama a la iglesia debe amar a Cristo. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar un brazo y aborrecer el pie. O amas a la persona completa o la aborreces. Entonces no podemos amar a Dios y aborrecer a la iglesia. Tenemos que estar conscientes de que Cristo es la cabeza y que nosotros somos como cuerpo de Cristo el resto. Muy bien, pues vamos a hablar de los miembros, de la membresía de la iglesia, de en qué consiste esto. ¿Qué no es una iglesia? ¿Qué no es la membresía de la iglesia? ¿Qué no es un miembro? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de Dios y una peña? ¿O un club de fútbol? Pues muy fácil. En cualquiera de estos lugares, yo pago y recibo unos servicios. Es un contrato de compra-venta. Yo pago por ser socio y tengo derecho a ver el Málaga durante los sábados, los domingos, aquí especiales, y tengo unos beneficios. Eso es una peña. Eso es una corporación. Eso es lo que queramos llamarle. Pero la iglesia del Dios vivo no tiene nada que ver con eso. El problema es que muchas veces llegamos a la iglesia pensando que como yo vengo y como yo pago, yo tengo derecho a... Hermano, tenemos derecho a tener la presencia de Dios. Pero hemos venido a dar. Tu responsabilidad en la iglesia es dar. Es entregar. Vamos a verlo más detenidamente. Dice, los miembros, a la verdad, son muchos. Pero el cuerpo, que dice, es solo uno. Por lo tanto, tenemos que entender la diferencia que hay entre un equipo y un grupo. Nosotros ahora mismo somos un grupo. Un grupo de personas. Se reúnen aquí, vienen y después se van. Y algunos no tienen relación con otros, y no están insertados, y tienen una vida muy independiente. Pero Dios quiere que nosotros formemos un equipo. Porque el equipo está bien insertado, y tenemos un mismo objetivo. Un equipo de fútbol tiene un objetivo, meter goles, y se organiza con un propósito. Un grupo pues va a un lugar, participa en el mejor de los casos, pero no tiene el mismo objetivo que el que está al lado, simplemente viene, se encuentra a gusto. Es que yo me encuentro muy bien en la casa del Señor, que esa es otra. Esto no es la casa del Señor, la casa del Señor somos nosotros, y el ambiente lo propiciamos nosotros junto con el Señor.
Ya me quedo con esto. Sí, profanado y alumno. Gracias. Entonces, hermano, tú tienes que formar parte de un equipo. Tienes que examinarte dónde estás ahora mismo. ¿Eres uno de estos o uno de estos? En la iglesia hay equipos. Hay personas que están involucradas unas con otras, que tienen un compromiso unos con otros y otros que no. Entonces tenemos que forjar, que Dios nos ayude a forjar un equipo en la iglesia, en el proyecto Vida, y formar ese equipo todos juntos, sabiendo todo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Lo que no puede ser que tú tengas un proyecto, tú tengas un proyecto y el otro tenga un proyecto. Eso no es un equipo, eso es un grupo. Necesitamos tener un mismo proyecto e ir hacia un punto. ¿Amén? Muy bien. Segundo, uno solo era el corazón y el alma de las multitudes de los que creyeron. Estamos hablando de la iglesia del principio. ¿De qué estamos hablando? De unidad, no de división. De unidad. Es una identidad. Yo me identifico con mi hermano. Yo me identifico con mi hermana. ¿Por qué? Porque forma parte del mismo cuerpo en el que yo estoy insertado. Cuando yo no tengo este sentido de unidad, tú eres tú y yo soy yo. No, somos nosotros. Somos nosotros. La iglesia no es tú y yo. Somos nosotros, junto con Cristo. Y eso implica que estemos unidos. Ahora veremos con más detalle qué es lo que implica esto. Por lo tanto, hemos dicho unidad. Tercero, exhortaos los unos a los otros y edificaos, es decir, que crezcáis, que nos ayudemos a crecer mutuamente. El punto tercero es compañerismo y no individualismo. Compañerismo, trabajar codo con codo, considerar al hermano, preguntarle cómo está. Si está haciendo algo mal, hermano, esto no está bien. Tu problema es mi problema. Tu alegría es mi alegría y tu tristeza es mi tristeza. Así que, ¿en qué puedo ayudarte? Edificándonos, ¿por qué? No, y mientras yo esté bien, si tu hermano está mal, tú debes estar mal. Llorar con los que lloran, dice la palabra, y reír con los que ríen. Alégrate del triunfo del hermano. Sé compañero y no celoso, decir, no, ve lo bien que le va a este y a mí cómo me va mal. No, si a él le va bien, a ti te va bien, porque somos un solo cuerpo, aunque vivamos en casas distintas. Vivimos en casas distintas de momento, en el cielo no. En el cielo tendremos una armonía, una unidad que ahora mismo no podemos ni imaginar ni concebir, aunque se explicara. Así que tenemos que aprender a ser compañeros y no individuales. Como el Guadiana, aparezco y desaparezco. Lo que está fulanito, en su mundo, en su proyecto, en su vida, ¿no? Eso no es un equipo, ni a eso nos llama el Señor. Tenemos que tender a esto. No a individualidades, sino a compañerismo. Y si este se queda rezagado, vamos a por él. Vamos a echarle una mano. Vamos a animarlo. Y lo incorporamos al pelotón. ¿Amén? Muy bien. Proverbios dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. No está hablando de una visión física. También, si somos ciegos, invidentes, no sabemos a dónde vamos. Pero si espiritualmente no tenemos claridad hacia dónde vamos, pues iremos dando mandazos, dejando que los días pasen, sin ningún rumbo, la iglesia irá por un lado y tú irás por otro. Independiente, como llanero solitario, como Sansón. No. Hermano, necesitamos tener una misión en conjunto y no dispersarnos. Porque un pueblo dividido no tiene poder, pero un pueblo unido sí. Así que, hermano, hemos visto estos cuatro puntos que implican qué es lo que necesitamos. Unidad, necesitamos compañerismo, necesitamos misión y ser un equipo. ¿Vale? Eso no es fácil. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y necesitamos compromiso, necesitamos que esté en los cultos. Necesitamos que esté en las reuniones. Vamos a empezar a abrir redes, reunión de discípulos. Vamos a empezar a trabajar de una manera. Os voy a explicar con detalle toda la visión que los líderes conocen de lo que vamos a empezar a hacer. Va a venir mucha gente y todos tienen que pasar por ese formato, pero tú y yo tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Dios te llama a ser un guía, un guardián de la iglesia, alguien que vele por los intereses de la iglesia, alguien que esté atento no a lo suyo solo, sino a la necesidad global. Y decir, hermano, es que falta, es que tenemos que los niños, es que aquí...
trabajar en equipo. Eso, ¿sabe qué hace? Nos da identidad. Yo soy de aquí. Y eso es muy bueno. El problema es cuando no tenemos identidad. No sabemos de quiénes somos. No sabemos dónde estamos. Pues vivimos una vida sin propósito. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver cómo llegar a ser miembro de la Iglesia del Dios vivo. ¿Cómo podemos ser miembros del cuerpo? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué consiste? Alguno me puede dar una explicación, pero vamos a verlo un poquito más detalladamente. El primer punto. Para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que entrar en el reino de Dios. No se nace siendo miembro de la Iglesia. No se nace. Es un proceso que empieza en un momento determinado. Hay que entrar en el reino, hay que entrar en una puerta que dice que es angosta. Dice entrar por la puerta estrecha, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos y fáciles de caminar. Puede ir cualquiera, no hace falta requisitos, simplemente déjate llevar por tu corazón. Satisfaces tus deseos. Haz lo que los demás hagan. Busca tu propia satisfacción. Es el camino que lleva a la perdición. Y dice el Señor, ¿de qué te sirve tenerlo todo y perder tu alma? ¿De qué nos sirve la ambición, los deseos de este mundo, si vamos a perder la vida eterna? Busquemos la vida eterna, entremos en el reino y ya el Señor nos proveerá de todo lo demás. Salud, trabajo, familia, lo proveerá. Pero tú buscas primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es entrar en el reino? Bueno, dice Jesús, te aseguro, se lo decía Nicodemo una noche que Nicodemo fue a visitarle, que era un fariseo del pueblo de Israel, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, ¿por qué de nuevo? Porque ya existe, ya ha nacido antes, de bebé, nació físicamente y con su alma, ¿verdad? Pero hay que nacer de nuevo, tiene que ocurrir un proceso, aquí vemos este corazón, ¿eh? Un corazón roto tiene que renovarse, dice el Señor. Os cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué está diciendo? El corazón, la conciencia de la humanidad está endurecida. La gente ya ve la tele, ladrones, ve asesinatos, ve pornografía y no se alarma, no se inquieta, lo ve normal. Pero cuando uno nace, cuando el nuevo corazón aparece, cuando el Espíritu Santo viene a uno, empieza a tener una conciencia nueva y te afecta tu falta, la de los demás, el ofender al Señor, el que los demás lo ofendan. Te duele. Antes no, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque ese nuevo nacimiento ha producido un cambio en tu interior. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? De nacer de nuevo, de que el Espíritu Santo entre en ti. ¿Alguien ha recibido esa transformación? Levante su mano. Bueno, que no lo sepa, pero hay un cambio en tu vida. Tú entregaste tu vida al Señor y cambió tu forma de pensar, cambió tu corazón, cambió tus deseos. A partir de entonces te interesó la Escritura, reunirte con los hermanos, escuchar las predicaciones, predicar el Evangelio, orar en la intimidad con el Señor, leer la Palabra. Hay un cambio. Una revolución, eso lo ha hecho el Espíritu Santo dentro de ti. Te ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto, ahora que eres espiritual, tienes necesidades espirituales. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué alimenta la palabra? Alimenta el espíritu y alimenta el alma. Y nutre el cuerpo también. Porque si tú estás tensionado, estresado, tu cuerpo lo nutre y tu alma también. Pero si tú estás libre, tienes paz, estás tranquilo, tu cuerpo es bendecido. Por eso afecta a todo tu ser. Así que, del espíritu y del agua, ¿no? Aquí hay varias interpretaciones, pero una de ellas es bautizarse. Ahora lo veremos, ¿no? Por lo tanto, hermano, hay que entrar naciendo de nuevo, entregando tu vida a Jesucristo, pidiendo perdón por tus pecados y dejando que el Señor gobierne. Pero también es necesario bautizarse. Hay personas que lo van posponiendo. Esto y lo otro es lo mismo. El bautismo, ¿qué es lo que es? Es una manifestación externa de lo que internamente ya ha ocurrido. Tú le dijiste al Señor, perdona mis pecados, me entrego a ti como
Te recibo como mi Señor y Salvador y me entrego a ti, entra en mi vida. Pues eso es lo que se hace en el agua. El agua es el Señor, tú entras siendo el viejo hombre, te limpia el Señor y te empapa y te inunda y sales siendo una nueva persona. Es una regeneración, una limpieza. En este caso exterior, el Espíritu Santo la hace interior. Y eso hace que amanezca un nuevo horizonte en tu mente, que tú veas las cosas distintas. Es maravilloso. Entonces Jesús se acercó y le habló diciendo: id pues, discipulad a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todas las cosas que os mandé. El bautismo, hermano, es otro requisito. ¿Tú puedes ir al cielo sin estar bautizado? Sí, sí. Pero es un mandato de Dios y que hay que hacerlo público. No tiene sentido hacer un bautismo privado, no tiene sentido. A no ser que las circunstancias imperen, a no ser que no quede más remedio como el eunuco, el etíope, que estaba en el desierto y se iba para su tierra y Felipe fue llevado por el Espíritu allí y fue bautizado. Pero el bautismo en tu casa solo no tiene sentido, porque el propósito es testificar, mostrar, manifestar al mundo lo que dentro ha ocurrido que nadie veía. Es predicar el Evangelio. No, no, yo lo hago aquí, que nadie me vea. No te bautices. No te bautices. No tiene sentido. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante. En octubre tendremos bautismo. Así que, los que no estéis bautizados, animaos. ¿Vale? Porque vamos a tener un día glorioso en la presencia de Dios. Segundo, hemos dicho que el primer punto es entrar en el reino. ¿Vale? Ya nos hemos entregado al Señor. Y nos hemos bautizado. ¿Vale? Ya somos miembros. Oficial del reino de Dios y de la iglesia. Pero hace falta más. Para ser miembro hay que cuidar el reino. ¿Para qué queremos que tú entres o que yo entre si vamos a destrozar lo que Dios tiene? Con el trabajito que cuesta edificar. ¿Habéis hecho alguna vez algo de montaje, algo de construcción, que te pone, yo me pongo con mi nieto, con los Lego, eso, y hago un puente y tal, y ahora llega la niña en un momento está de borraca. Y te dice, pero no, pero el puente se acabó. Destruir es muy fácil, pero construir es muy complicado. Hace falta determinación, constancia, dedicación, paciencia, visión. Y poco a poco se va viendo el resultado, hermano. Llevamos 2 años y medio aquí. 2 años y medio por la tarde. Lo que tenemos no se ha hecho de la noche a la mañana. Hay muchas llamadas detrás, muchas oraciones detrás, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hay una inversión para que tú y yo estemos aquí ahora. ¿Entiendes? Ahora, en un momento determinado, nos peleamos unos con otros y de un día para otro aquí ni nadie. Porque destruir es muy fácil. Y nosotros tenemos que ser sabios para no caer en la trampa, porque el diablo quiere robar, matar y destruir. Seamos sabios y digamos, no, 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 vamos a evitar que esto ocurra permaneciendo. Hay que cuidar el reino, porque cuidando el reino, cuidamos a Cristo, los intereses de Cristo. Dios arregló el cuerpo, habla del cuerpo físico, de tal manera que cada miembro del cuerpo se preocupe por nosotros. Es decir, cada uno de nosotros está en un lugar, de forma de que tú ayudes a los que tienen a tu vera. Nosotros tenemos a la congregación que nos ha tocado. Podríamos estar en China, pues Mozambique, yo le di gracias a Dios por haber nacido en Málaga. Yo podía estar en una ciudad perdida, pasándolo fatal, pobre, con un padre alcoholizado, o podía haber tenido mil cosas, sin embargo tenía lo que tenía. ¿No es lo perfecto? No. Pero le di gracias a Dios por donde me ha puesto. Y el que esté en Mozambique dirá, Dios mío, gracias porque no me ha hecho nacer en España, que es tanto obsesionado con la riqueza, obsesionado con la posesión, y yo aquí con un trajecito, con una camisa, soy feliz. Hermano, nadie está contento con lo que tiene, pero debemos de darle gracias a Dios por todo. Preocupémonos. Preocúpate por tu hermano. Preocúpate por tu hermano. Pelea. ¿Vale? Lo decíamos antes. Cuida el reino. ¿Cómo podemos cuidar el reino? ¿Cómo podemos mantener el reino en el que hemos entrado? Porque dice la palabra que Dios nos ha hecho trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Admirable. Sorprendente. Bella. O sea que estamos en otro reino. Cuídalo. Porque a Cristo le costó su vida. Tuvo que derramar su sangre para que ese reino pudiera estar aquí. Y tú y yo participar de él. Y ahora vamos a llegar al reino con lo que a Cristo le costó. Para que estemos criticándonos uno a otro. Para que estemos quejosos. Como el otro día que escuché que todavía me duele. ¿Eh? Me dijo alguien.
le dice a una hermana de la iglesia, ¿qué? ¿Todavía va a esa iglesia mediocre? Hablando de nosotros. Vamos, a mí me dio una puñalada en el estómago. Yo, mi carne dice, mediocre tú, que llevas toda la vida dando bondando y no has hecho nada. No, pero eso no es de Dios. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo bendiga. ¿Pero quién estaba hablando? Satanás a través de ese hombre, intentando hacer daño. Porque destruir es muy fácil. Ahora el adulto le dice, los de Málaga son unos pringados, ahí lo que hay es esto, y el pastor está, y como no, se lo cree, y destruyen la imagen de un pastor, de una congregación, de un líder. Cuidémonos, hermanos, de preservar a los nuestros. No te consiento que hables mal de la iglesia. Y si tienes un problema, vamos y hablamos y lo arreglamos, pero no te consiento, porque hay que proteger, que cuidar al reino de Dios. Amén. Cuando están criticando a uno de tus hermanos, están criticando a Cristo. Deja que critiquen a Cristo, hombre, no vamos a pegarle a nadie, pero por lo menos decir, no comparto contigo eso. Y esta persona lo puso firme. De hecho, ya no creo que ya este hombre venga a esa persona a volverle a calentar la cabeza. Tenemos que ser firmes. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de tú y de mí. Estamos hablando de Dios. Y a Dios, hermano, disculpadme, pero había uno en mi trabajo que me decía, me cago en... No lo voy a decir. Claro, el primer día, yo, Dios me pidió desprevenido y digo... Cuando la segunda vez lo dijo un día después, le dije, mira, yo no me cago en tu padre, no te cagues tú en mí. Ay, pues sí, una forma de hablar, una mala forma de hablar, por favor, delante mío, me diga, ya no lo digo más delante mía, seguramente lo diría por detrás. Pero hermano, Dios no necesita que nadie lo defienda, entenderme. Dios no necesita nada de nadie. Pero oye, si yo me identifico con mi Señor, pues no me gusta que lo ofendan. Y yo voy a decir, mira, no. Aunque eso me conlleve un rechazo. Si te quiere y no me quiere hablar la vida, no me hable, pero a mi Señor no me lo toque. ¿Amén? Muy bien, cuidemos del reino. ¿Cómo? Animaos y fortaleceos, volvemos a repetirlo, unos a otros, como ya lo estáis haciendo. Anima. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Palabra de alegría? Venga, hermano, que tú puedes. Venga, que te queremos. Vean, ¿qué hacemos cuando alguien ya hace tiempo que no viene? No veas qué vacaciones te estás pegando, ¿no? Y le damos un tiro en tu oreja, ¿eh? Que te hemos hecho de menos, que te queremos, que tú eres de la familia. Eso es trabajar como compañeros, eso es trabajar en equipo, eso es ser cercano. Viene alguien nuevo y todo el mundo se va para otro lado. Parece que tiene la peste, ¿no, chiquilla? Siéntate al lado y pregúntale sobre su vida, ¿eh? Ahora después acercáis a aquella niña pelirroja que es nueva. Nos acercamos a la persona y si no la conoce, doble motivo, no me voy de aquí. ¿Cómo es posible que esta mañana viniera una pareja nueva? Tenía yo a cuatro hermanos delante y tuve que decir, hermanos, por favor, dejadme salir corriendo porque ya se van por la escalera abajo. ¿Cómo podemos dejar que una familia que acaba de llegar, nadie se le acerque? ¿De qué espíritu somos? ¿En qué interés estamos peleando? Tenemos que ir a por ellos. Y si tenemos que dejar, hermano, con la palabra en la boca, vamos y lo besamos. Porque es que no entendemos que somos un equipo y que estamos echando las redes para que el cuerpo de Cristo se forme, se combine. Pero vivimos como si viviéramos una peña. Yo doy mi ofrendita aquí, o doy mi diezmo, y ya, pues que me den. Que me den la palabra, que me traten bien, que me traten bien. Porque el día que me digan algo que yo aquí no vuelvo. Pues hermano, tú no has entrado en el reino. Tú no eres del reino. El reino es el que viene a servir, el que se humilla, el que anima, el que estimula, el que siempre tiene palabras de bien, el que siempre tiene una sonrisa en la boca, en la cara. Eso es lo que necesitamos. Y si hay un problema entre nosotros, nos hablamos en intimidad, si queremos con un testigo lo arreglamos. Pero hermano, tenemos que crear junto con el Señor tal ambiente que el que llegue diga, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no me muevo, porque aquí respiro la presencia de Dios. Amén. Y ese es el objetivo, que el Señor sea glorificado, no que digan que la iglesia de fulanito vinanito es la mejor. No es la mejor y nunca lo será, pero aquí se respira la presencia y con eso a mí me es suficiente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Animémonos! Y dice la palabra, congreguémonos. Subestimamos tanto, le damos tan poco valor a esto. A Cristo le costó su vida que podamos estar en un lugar, que formemos un equipo, que tengamos el mismo espíritu,
que aunque no nos conozcamos hablando, parece que nos conocemos de toda la vida. A Cristo le ha costado su propia sangre. ¿Cómo no vamos a congregarnos con el hermano? El otro día, ayer hablaba, o esta mañana, no recuerdo, hablando de, a veces queremos conocer a Dios. Bueno, a veces no, debemos querer conocerlo siempre. Y especulamos y divagamos. Hermano, Dios está a tu lado. Es el hermano que tienes a tu lado. Él representa al Señor Jesús. ¿Quieres amar a Dios? Abrázalo. ¿Quieres recibir amor de Dios? Deja que Él te abrace y estará recibiendo el amor de Dios. Por eso es necesario congregarse físicamente. No, yo con mi Dios, o tú con mi Dios, estás más perdido que para el corazón. Tú con tu Dios. Porque Dios diseñó el Evangelio para vivirlo en comunidad. Él mismo bajó, se encarnó en un hombre y vivió en comunidad. Él no se fue a una montaña y dijo, no, vosotros por un lado y yo por otro. Se implicó. Llamó a unos pocos, se comprometió con ellos, se iba de retiro, vivía, comía, dormía con ellos. Y nosotros vamos a subestimar congregarnos. Mira lo que dice Pablo. No dejemos de asistir a nuestras reuniones. No la dejemos. Esforcémonos, aunque vivamos lejos, aunque tengamos trabajo, aunque nos cueste. Hermano, pelea por estar aquí. Porque si no estás, nada de lo que hemos hablado hasta ahora va a valer. Porque ¿dónde va a estar el compañerismo, la unidad, el amor, el respeto, si no está aquí nunca? ¿De qué sirve? Son dos palabrerías. Necesito, porque estoy limitado por este cuerpo, a estar físicamente contigo. Y entonces te podré amar. Y tú me podrás amar a mí. Entonces podré animarte. Y tú me podrás exhortar a mí. Entonces podré ayudarte y tú me podrás ayudar a mí. Pero necesitamos tener conciencia de esto. Dice que algunos tienen esa costumbre de no reunirse. Pero dice el Señor, animémonos uno a otro. Y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca y nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo. Hijo, te di un lugar para que te reuniera. Te puse unos hermanos que te aman. Y lo ha obviado, lo ha subestimado. No lo ha querido. ¿Por qué? ¿Sabes que cuando rechazabas a ellos, me rechazabas a mí? Te has perdido las bendiciones porque yo, a través de los miembros de la iglesia, te edifico a ti. Y te has quedado en tu casa. Por eso, hermano, tenemos que animar a los que conozcamos de la iglesia. ¡Vente! Tú no puedes encontrar a tu hermano que no se reúne en ningún lado. Y decir, bueno, que el Señor te bendiga. ¿Cómo que el Señor te bendiga? Vente a la iglesia del Dios vivo. Allí serás bendecido, en tu casa no. En tu casa también. ¿Entiendes? Pero reúnete, porque lo que se experimenta en la unidad es muy importante. Todos los días, dice la palabra, se reunían en el templo y también por las casas. Partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora decimos un día, hermano, nos vamos al campo y vamos, mi mujer, yo y el Espíritu Santo. Menos mal, que el Espíritu Santo viene. ¿Por qué? Porque todavía no somos un equipo. Todavía no somos una iglesia. Somos un grupo de personas y durante 2 años y medio hemos estado viniendo, algunos más, otros menos. Dentro de nosotros sí que hay un equipo. Y cuando se convoca esto, ahí están. Están para todos. No caigamos en esa trampa, sino que nos integremos, que nos identifiquemos y digamos, yo quiero estar ahí, yo quiero pagar el precio. Yo no vengo a la iglesia a ver lo que me dan. Yo vengo a la iglesia a poner todos mis talentos naturales y sobrenaturales a los pies de Cristo y de la iglesia. En lo que queráis, sirvo, yo quiero servir, aunque nunca reciba nada. Es el espíritu. Es el corazón del Hijo de Dios. Cristo dice que lo dio todo. Lo dio todo. Si Cristo lo dio todo, dice, yo he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. Amén. Amén. Tercero, estamos acabando. Sostener el reino de Dios. Muy bien, hay que entrar. ¿Vale? Ahora, hay que ¿cómo era? Mantener, cuidar. Hay que cuidar el reino. Ahora, hay que sostenerlo. Claro. ¿Cómo puede Sara contar lo que ha contado? ¿Alguien habrá tenido que desembolsar dinero para que ella pueda ir allí? ¿Cuánto ha costado el viaje en total, Sara? Todo. 1.500. Han sido 2 meses, ¿no? Bueno, el Señor no tiene problemas para darle 1.500 euros a Sara, pero dice, no quiero ser egoísta. Quiero haceros partícipes de esa bendición, así que pagadlo vosotros. Y yo proveeré a vosotros, pero dadlo. Y bueno, creo que todo ha sido, no sé si de varios lugares, de varias congregaciones, pero entre todos hemos pagado, si no me equivoco, y vamos a seguir pagando. Y los estudios en la Carlota, ¿entiendes?
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sostener el reino, no otro. ¡Ay, Señor, provee, provee, Padre! Y dice, bueno, pues si te provisto a ti, sé participe. Por eso es tan importante la ofrenda. La ofrenda no es algo fuera de la adoración, forma parte de la adoración. Adoración es entrega, es rendición. Y unos dan más, otros dan menos. Dice la palabra que el que siembra poco, cosecha poco. Eso lo tenemos todo claro, ¿verdad? Si tú siembras tres patatas, cosecharás tres patatas. Ay, leí una historia muy bonita y yo decía, Dios mío, ¿dónde la integro? Pero viene ahora, gracias, Señor. Un hombre va a un supermercado espiritual y cuando ve la estantería amor, fe, saco de perdón, dice, oh, qué maravilla, yo voy a llevar de esto. Ay, pues póngame un saco de amor, dos de fe, cuatro de perdón, porque no aguanta nadie, y póngame, total, que cuando le trae el dependiente eso, se lo da en un puñado. Dice, bueno, si te pedí un montón de cosas, ¿cómo que me da esto? Y dice, es que lo que yo te estoy dando es la semilla, no el producto, es la semilla. Ahora, siembra en tu corazón, cultívala y que crezca. Queremos, Señor, dame amor. El Señor te trae un problema con un hermano que no vea. Señor, te pidió amor, no una piedra en el zapato, lleva de chido. ¿Eh? Te pidió amor, no uno que me esté fastidiando. Y pues eso, hijo, así te perfeccionas en el amor. Si te pongo a alguien que sea fácil de amar, ¿dónde se desarrolla? Te he dado la semilla, ahora hazla crecer. Riégala, abónala con la palabra de Dios. Y verás cómo va creciendo. Amén. Interesante. Porque siembra poco, cosecha poco. Pero el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Yo no te vaya a decir, pastor, ¿cuánto le doy al Señor? Lo que te dé la gana. A mí no me pregunte. Yo te puedo decir lo que yo doy, ¿vale? Pero no te puedo exigir a ti, ni te puedo decir que das. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Que sepa que el que siembra poco, poco va a cosechar. Porque dice que el que siembra en lo natural, cosecha en lo espiritual. Eso es una ley. Si tú das de lo que tienes, espiritualmente serás más bendecido. En algunas iglesias se fomenta el, si das mucho, Dios te va a dar más riqueza. La carne a tu temple. Y dices, ah, pues mira, si doy 1 millón de euros y me van a venir 10, pues fíjate tú, ¿esto es Wall Street? No. Tú siembras de forma natural, cosecharás espiritualmente y Dios te sostendrá. Dios te proveerá, Dios te mantendrá. Pero tú estás sirviendo al reino, estás sosteniendo el reino. Hermano, yo soy socio del reino de los cielos. No tengo acción en ninguna empresa en este mundo, gracias a Dios. Pero en el reino tengo unas poquillas. Porque he ido sembrando 29 años. No sé cuánto será. Yo ya me pasará la factura cuando esté arriba y me dirá, mío, hijo, la mitad de las cosas que hacía eran hogar. Pero aquí hay un poquito de oro, aquí hay una niñita. ¿Eh? Pues eso que te lleva, ¿verdad? Siembra. Dice, no demos de mala gana, porque como nos están diciendo que hay que dar, no, hermano. Dios ama al que da con alegría. Acordaros de la viuda. Dios, los blancas. Jesucristo la estaba mirando. Me encantaría haber estado en ese momento. Un montón de gente, los ricos daban grandes cantidades de dinero y dejaban que sonaran en monedas, ¿verdad? Y esta viuda, nadie le echó en cuenta, llevaba dos blancas, que eran las monedas más poco valiosas que había en la época. Y Jesucristo le pregunta, ¿ha visto esa mujer? Ha echado más que los demás. ¿Cómo? ¿Esa ha echado más que los demás? ¿Qué dice, Señor? Si la que ha echado es insignificante, con eso no se hace nada. No se trata de eso. El reino de los cielos tiene otro calibre, otro valor que el mundo. El mundo ve la cantidad de dinero, pero esa mujer echó lo que tenía para comer. Por lo tanto, eso es oro puro, lo otro es de la sobra. ¿Y eso qué vale? ¿Qué mérito tiene? Pero esta dio lo que tenía para su sustento. Y si se hace de que algunos se cuestionan en qué se va a gastar la ofrenda y por eso no ofrendan. Pero es que esa viuda daba lo que tenía para comer para el templo, que eran todos unos ladrones y usureros. Robaban y ganaban deshonestamente y los sacerdotes estaban todos corrompidos. Pero Cristo sigue aprobando a la mujer. Le podía haber dicho, mira, abuela, deja de echar ahí porque esto se lo van a tragar los gordos de arriba.
tú reparte a los pobres. Y yo soy pobre, ¿qué me reparte a los pobres? Sin embargo, lo aceptó. ¿Por qué? Porque la ofrenda, hermano, no la recibió los sacerdotes, la recibía el Señor. El Señor recibe tu ofrenda. Sostén el reino porque tú estás ofreciéndole lo que tienes al Señor. Así que el que siembra poco, luego no se queje de que no le vayan bien las cosas. Pero el que siembra mucho, hermano, te pueden venir problemas, que te van a venir, porque el enemigo te va a atacar. Pero hay paz en tu corazón, hay gozo, hay alegría, hay unción y hay crecimiento espiritual en el nombre de Jesús. Muy bien, ¿cómo sostenemos el reino? Ya queda poco. Todos los creyentes estaban muy unidos, compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían. Pues, vendían sus propiedades, evidentemente, segundas casas, terrenos, lo vendían, pero hay que estar loco para vender las propiedades. Hombre, vamos a ayudar al pobre, pero digo, vender mis propiedades. Pues era tal el grado de unidad, de amor, de compañerismo y de equipo que decía, que yo voy a tener un terreno en Villanueva del Trabuco y mi hermano no tiene donde recostar su cabeza, hombre, yo vendo esto y ayudo a que tengan que ayudar. Hoy día eso es impensable. Hoy día no sé si alguno de aquí lo haría. Pues la iglesia primitiva lo hacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba gobernando esos corazones. Y eran capaces de llegar a ese extremo. Y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Eso lo hacían ya los apóstoles. Repartían diciendo, tenemos tanto. Pues repartamos. Dice que en esa iglesia no había nadie con necesidad. Y aquellos eran tiempos de hambre. ¿Eh? Y eran tiempos de pobreza. Y había gente en Jerusalén. Pues no había nadie pasando necesidad. Porque se había reequilibrado la economía. Ya no había unos con mucho y otros con muy poco. Ya había gente que podía tener, evidentemente habría los que tenían más y los que tenían menos, pero nadie pasaba necesidad. Y esa es, eso debe cumplirse aquí, hermano, que no haya nadie pasando necesidad. Y si tenemos que dar de lo poco que tenemos para que esa persona tenga algo, vamos a darse. Creo que lo estamos haciendo. Creo que cada vez que había necesidad, hemos sacado, hermano, las ofrendas que se recogen son 30 euros. No creas tú que se recogan 30 euros. Que eso tenemos que cambiarlo, hermano. Porque no se trata de dar migaja, de dar reserva, de dar lo que... A ver, tengo un euro, tengo 50... No, no, se trata de un compromiso, un pacto con el Señor. De decir, Dios mío, yo propongo en mi corazón durante todos los meses esta cantidad. Es más, es menos, es tu problema con Dios. Pero sé fiel en tu compromiso. Y no estés regateando con el Señor. El Señor se entristece, le entristece su corazón, ve que no somos dadores alegres. Bueno, también tenemos que... A ver, ¿me ha pasado algo? Bueno, compartir, vale, muy bien. Pero también hay algo que a muchas personas le cuesta más trabajo. El que recibe instrucción, corrección, enseñanza, cuidado, llamada, atenciones, desvelo. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bien. O sea, si alguien está dejándolo todo para servirte, es justo que esa persona pueda ser mantenida, ¿no? Entiendo. En la iglesia hemos tenido una tradición de sostener obreros. Mira, a Juan Carlos Palma, que ahora está en Vélez durante 15 años, se le ha sostenido como pastor. ¿Eh? A Iván, a los pastores, a nosotros, a Antonio y a mí, se nos ha dado una ofrenda de 200 euros mensuales para los gastos de teléfono, para los gastos de gasolina, para todo esto. Se nos ha dado, o sea, que nosotros tenemos esa tradición. Ahora hace, ¿cuánto hace ya? Un año. Yo fui levantado a tiempo completo. La iglesia está pagando. Vamos a, después de lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a poner las cuentas claras, evidentemente para que esté comprometido y sea miembro de la iglesia. Porque esta libreta, y os desvelo el misterio, en esta libreta se van a apuntar los que quieren ser miembros oficiales de la iglesia. Porque que tú estés aquí no significa que seas miembro, significa que eres un visitante. Pero si tú cumples estos requisitos, si tú has nacido de nuevo, tú te has bautizado, tú quieres sostener el reino, tú quieres cuidar a los demás, por estar en el libro, para que tú digas, Juan Carlos Segovia González firma y el día de hoy, yo a partir de este momento soy miembro oficial de la Iglesia del Monte por la Tarde y me comprometo a esto que estamos hablando. Ahora tú dices, mira, yo no estoy bautizado, yo no me voy a bautizar, yo no tal. No hay problema, no hay problema. Yo no soy nunca un pastor inquisitor, ni en mi casa soy inquisitor. O sea, si tú no quieres,
Bendito sea el nombre del Señor. Pero si quieres, bendito sea el nombre del Señor. Porque con eso son los que vamos a trabajar. Con los que dicen, sí, yo quiero ser miembro, entonces trabajaremos. Y pondremos las cuentas, ¿vale? Si tú eres miembro, mira, hermano, estos son los gastos, estos son los ingresos. Y vamos a orar para que Dios nos provea. Amén. Hay que mantener a los obreros. El obrero es digno de su salario. Y hay montones de textos que hablan del tema. Ojalá pudiéramos mantener a todos los obreros, pero por desgracia no llega para tanto. Y por último, para ser miembro hay que multiplicar el reino. Hay que entrar, hay que cuidar, hay que sostener, pero hay que multiplicarlo. Tenemos que pelear para que el cuerpo de Cristo se complete con las personas que hay fuera. Tenemos que luchar por traer a la iglesia a todas aquellas personas que son de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y tiene mucho que ver con esto. Hay un libro, hay un rollo en el cielo, claro, es espiritual, ¿verdad? Donde tu nombre está escrito. Y la tinta, ¿sabes cuál es? La sangre de Cristo. Tu nombre está escrito. Y hay muchos que todavía no han sido escritos ahí. Están esperando ser inscritos, porque hasta que tú no le dices al Señor, te recibo como mi Salvador Jesucristo y perdona mis pecados, es que tu nombre no está en ese libro. Es más, si nos apartamos de ahí, Dios puede borrar, como dice en Apocalipsis. Dice, si no te arrepientes, borraré tu nombre del libro de la vida. Miedo me da. Así que tenemos que multiplicar el reino. ¿Por qué? Porque Juan tuvo una visión en Apocalipsis, escribió el libro de Apocalipsis, y una de ellas dice, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribu, pueblo y lengua. Era imposible saber su número. Estaban en pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas y en sus manos llevaban ramas en las palmas. Esta gran multitud que está delante del trono de Dios, que es incontable, son los cristianos de todos los tiempos, de toda la historia, que ya están delante del templo. Este es el cuerpo de Cristo completamente formado. Ya, y no falta nadie, y no sobra nadie, y nosotros tenemos que culminar esto. Y esta persona quizá está en tu edificio, en tu trabajo, en tu familia. Pelea por ellos. Ora al Señor, que te lleve. Lleva siempre un folleto. Hoy se nos ha olvidado, pero vamos a hacer folletos, ya están imprimiéndose, para que siempre lleves un folleto o dos o tres y puedas compartir con alguien la fe que en la que has creído. ¿Amén? Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras, hermano, no la palabrería. A veces hablamos mucho y hacemos poco. Las buenas obras, que se note de qué espíritu eres, que se vea de dónde has salido, que se palpe quién lleva dentro. Y bueno, hay un hermano recién convertido que me decía, oye, es que mi carácter me traiciona. Y digo, oye, el mío. Yo ayer decía al Señor, oye, estoy para atrás, ¿eh? Porque últimamente me da coraje en muchas cosas. Y me rebote y digo, yo estoy para atrás, estoy carnal. Estoy fatal. No, por una cosa que me han dicho que no tampoco tiene tal. Y cojo unos rebotes. Es una pelea constante. Pero lo importante es que uno rectifica, o pide perdón, o pelea por cambiar. Eso es lo importante, la progresión y la pelea y la batalla. Así que, hermano, que vea nuestras buenas obras y así glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Ser ejemplo. Puede estar hablando 24 horas al día, 365 días al año del Señor, pero si no da un buen ejemplo, eso no vale para nada. Dios no puede usarlo para nada y nunca verás el fruto. Pero si tú después, si tú das buenas obras, manifiestas buenos frutos, tu Padre se será glorificado. Y predica el Evangelio. Jesús le dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hermano? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué tengo yo que predicar? ¿Qué buena noticia? Que Jesús está vivo. Que Cristo salva, pero ¿salva de qué? Yo necesito ser salvado. ¿Por qué? ¿De qué? Somos culpables delante de Dios, pero ¿por qué somos culpables? Porque pecamos. Pues si soy culpable, ¿cuál es la buena noticia? Si voy al infierno, ¿dónde está la buena noticia? Que Dios te da vida. Que Cristo pagó por mí, en mi lugar.
y ahora ya no tengo que ir al infierno, porque hay alguien que pagó por mis delitos, por lo cual yo soy exculpado. Esa es la buena noticia, que ya no tengo que ir al infierno. Ahora Cristo el que ha muerto en mi lugar, ya no voy a morir. Podremos morir físicamente, pero no espiritualmente. Cuando yo parta de aquí, me llevarán los ángeles, dice la palabra, la presencia de Dios. No es como dicen que vas en un túnel oscuro y ves una luz al final. No, no, ahí vas más solo que la una. Aquí te llevan los ángeles. Te llevan y te ponen en la presencia de Dios. Dices, Dios, mira que si me equivoco de sitio me voy para el infierno. No, 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 no. Los ángeles te llevan a la presencia de Dios. Y la muerte en Cristo, hermano, es preciosa. Aunque parezca que estoy hablando tontería. Vimos morir a una persona hace poco, un canadiense, que no conocía al Señor, le predicamos el Evangelio en un hospital, al mes entregó su vida al Señor, oraba en el nombre de Jesús y partió con el Señor en una paz tremenda. Ahora está en la presencia porque fue llevado por los ángeles de Dios, está en la presencia y pronto lo veremos nosotros. ¡Aleluya! Prediquemos a toda criatura, a los que nos rodean. ¡Amén! Por lo tanto, los miembros de Cristo que quieren estar en el libro de la vida, que quieren estar aquí, deben entrar entregando tu vida al Señor y pidiendo perdón. Yo creo que aquí lo hemos hecho todo, ¿verdad? Todos hemos entregado nuestra vida al Señor. ¿Hay alguien que no lo haya hecho? Tú, Pereira, era la vida del rey. Bueno, gloria a Dios. Ya hemos entrado. Estamos dentro del reino. Por eso estoy aquí. Hay que cuidarlo. No cuidarme yo. Y ni me mí conmigo, no, hay que cuidar el reino, hay que sostener el reino, comprométete. Yo desde el día que pise la iglesia entendí, porque el Espíritu me reveló, da el diezmo de todos tus ingresos, porque bíblicamente hablando era una costumbre en la época de Jesús y Jesús lo aprueba. Pues yo el 10% de lo que ingresaba lo daba, jamás me ha faltado nunca de nada y hemos pasado dificultades, jamás. Pero ¿sabes qué? Dios nos iba prosperando espiritualmente. Nosotros estábamos dando lo que teníamos, pero Dios iba bendiciendo, porque Dios ama al dador alegre, y al que fide lo poco, Dios lo pone en mano. Así que hermano, no seas escaso con Dios. No me digas a mí lo que va a dar, no quiero saberlo, pero no seas escaso con Dios, y ponte a cuentas con Él. Lo que esté en tu corazón, dalo, sostén el reino. Y luego no vayas por ahí diciendo, es que yo no veo lo que dice la iglesia. No, hombre, yo te lo he dicho por un ejemplo y es la primera vez que lo digo. Pero no vayas proclamando como mi batido, es que yo la ofrenda que doy no vea. Y ya Dios me lo pagará por otro lado. Bueno, ¿esto qué? ¿Mercantilismo? ¿Esto qué? Yo te doy para que el Señor me dé. ¿Qué dice? Tú das y olvídate que lo has dado. Y deja que el Señor gobierne y administre y haga lo que tenga que hacer. ¿Vale? Y por último, multiplica. Pelea. Vamos a entrar en una fase en este mes que llamamos las redes, reuniones de discípulos, por eso es red, ya lo explicaré con más detalle. Nos vamos a dividir en grupos de dos, de tres o de cuatro. Vamos a abrir una reunión de casa y vamos a estar orando para que en un año esa casa llegue a 10 personas y se divida y se multiplique. Y vamos a predicar y vamos a estar intercediendo y vamos a compartir la palabra también. Pero hermanos, no va a ser reuniones para realimentarnos. Vamos a compartir la palabra, vamos a tener un material que está allí puesto, que ha salido nuevo, muy interesante, y que ya es el libro de Soto, pero en resumen, en plan cuaderno, muy bonito. Y eso lo vamos a dar en la reunión. Pero vamos a trabajar a traer vecinos, a traer amigos, y lo invitamos. Y en esas redes es donde discipulamos a la gente. Todos nosotros, los que estáis haciendo la escuela de vida, cuando salgáis seréis guías. O ayudantes de guía. O sea, esa preparación es para que tú seas un guardián de la iglesia, del Altísimo. No para que como dice Juan Carlos, para que nos convirtamos en enanos cabezones. Mucho conocimiento de Dios, pero muy chiquitillo espiritualmente. ¿No, hombre? Dios quiere que crezcamos espiritualmente y que tengamos conocimiento, pero pongamos en práctica todo esto. ¿Amén? Muy bien. Muy bien.